Muy buen día, arrancamos con Pacto Económico, con más noticias de los sectores cooperativo y empresarial. Un agradecimiento especial a Mati López por este fantástico look y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado, maquillaje y la manicura. Bancop celebró sus 10 años de vida institucional con una ceremonia en compañía de referentes del sector público y privado. Y los aniversarios siempre te hacen recordar los años anteriores y especialmente el año de inicio, ¿verdad? 10 años atrás, que estamos con la misma emoción que probablemente hoy estamos festejando esto, pero hace 10 años todavía no estamos esperanzados, teníamos proyecciones. Pero hoy en día, realmente en estos 10 años hemos cumplido, hemos tenido muchos logros, hemos pasado muchos momentos complejos, muchos momentos difíciles, y todo, ahí estuvo Bancop. Y Bancop estuvo asistiéndole a la gente en todo momento, y eso es lo que nos llena de satisfacción, porque con todo eso, con todos esos momentos difíciles, el banco pudo crecer bien, y el banco dio soluciones a la gente, no solamente al sector productivo, no solamente al sector agrícola ganadero, sino a todos los sectores, especialmente las pequeñas y medianas empresas también. Por todo eso estamos muy contentos. Fan realizó su asamblea extraordinaria, donde se puso a consideración la modificación de estatutos. Tenemos tres puntos que vamos a tocar. Uno, modificación de algunos puntos del estatuto social. Esto a la parte legal ajustarnos. El segundo punto, queremos crear un fondo para la construcción de la casa propia, que venimos soñando desde hace tiempo, es que la casa matriz, que está en 14 de mayo y Benjamín Constant, pueda trasladarse acá. Y bueno, necesitamos un fondo. Necesitamos bastante para poder iniciar la construcción de la casa matriz. Y el tercero es crear un fondo para una sociedad anónima, tener la habilitación para poder trabajar como sociedad anónima. Con Panal Seguros podés tener la confianza de que cualquier problemita que tengas se va a solucionar así. ¿Llantaste en medio de la ruta? ¿Se cayó un mango sobre tu parabrisas? Con el seguro de automóvil te puedo garantizar de que estás cubierto las 24 horas del día. Con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. No necesitas estar asociado a ninguna de ellas para acceder a un seguro. Ahora que ya sabes más sobre los productos de Panal, te pregunto, ¿estás seguro de que tu seguro te da el respaldo que necesitas? Panal sí. Un almuerzo para la prensa y una cena para referentes del sector, FECOPAR celebró sus 10 años de vida institucional. Hoy estamos con una propuesta de conversar con los medios de comunicación. Estamos cumpliendo 15 años en la FECOPAR. Nosotros sabemos que no todas nuestras actividades, todas nuestras propuestas también necesitan una comunicación como para que el movimiento cooperativo y la comunidad pueda tomarlos. Nuestra tarea principal es el de educación, y para poder llegar a las personas que tienen que capacitarse, educarse dentro de los principios y valores cooperativos, de hecho hacemos también a través de los medios de comunicación. Contamos algunos de los grandes logros de Procart a lo largo de sus 25 años de vida institucional. Bueno, uno, el posicionamiento de Procart: estamos procesando más de 60 cooperativas, tenemos alianzas con federaciones, tenemos acercamiento con otras instituciones que están relacionadas al sector cooperativo, tenemos bastantes productos, hemos hecho innovación, estamos trabajando con lo que es el QR, estamos trabajando con hacer pago a través de un link que le llama el T-Pago. Estamos con todo el sistema de seguridad que Sochi, Contarle y el desafío que las propias marcas nos exigen. Están presentes Cooperativa Capiatá, está Medalla, Lambaré,
Estuvimos saludándole a Tupí, que es un reconocimiento que viene de Ciudad del Este. Reducto, también hay dos presidentes de federación que nos están acompañando, que es FECOAT y FENACOR, y entre varios de ellos. En la cooperativa Medalla Milagrosa, los socios tienen servicio de ambulancia sin costo. Sí, al estar al día en tu cuota mensual de solidaridad, accedes a servicios de ambulancia de la empresa M completamente gratis para socios, cónyuges e hijos menores de socios. Para solicitarlo, llama al 021-218-3333 o al asterisco 218 desde tu celular las 24 horas. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Zonas de cobertura limitada. Consulte en www.medalla.coop.py. Almacén de Sushi forma parte de la CEPI. Su propietaria nos habla de los beneficios que tiene para los emprendedores. Aparte de las dificultades que hay en Paraguay de ser emprendedor, nos sentimos un poco solos. Y a CEPI para mí fue un grupo donde yo encontré un poco de alivio y compañía en los problemas diarios que como emprendedora o como empresario estamos teniendo día a día, ¿verdad? Es un grupo donde yo puedo entrar y canalizar mis dudas, un grupo de apoyo, y sobre todo nos ayudó en créditos gubernamentales que dieron en lo que es la parte de emprendedores, pequeñas y medianas empresas. La CEPI jugó un papel fundamental para que el ente, el banco, pueda dar los créditos. Llevó su tiempo, pero gracias a la CEPI pudo ser posible. La emprendedora de la semana nos deja un importante mensaje sobre perseverancia a la hora de emprender. Yo les animo a que se lancen, a que hagan lo que desean, porque todo lo que uno desea hacer con todo su corazón y le pone todo su empeño, va a salir sí o sí bien. Y que no tengan miedo. Los fracasos van a existir, pero los fracasos nos sirven para enseñarnos y volver a levantarnos. Pero nunca rendirse. Hay un refrán que dice, más vale hecho que perfecto. Dimo es la aplicación de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas. Como las aguas del río Paraná fluyen con fuerza y se unen al río Paraguay, Dimo une a los socios, las cooperativas y toda la ciudadanía. Vincula tu cooperativa Dimo y podrás transferir dinero, pagar servicios y comprar en comercios. Todo desde una sola aplicación en tu celular. Dimo nos une. Unite a Dimo. Damos los detalles de los servicios que ofrece Apodaca Samaniego Escribanía en Yaguarón. Algunos de nuestros servicios son transferencia de inmuebles, de vehículos, elaboración de todo tipo de contratos a nivel laboral, a nivel jurídico. Tenemos las certificaciones de firma, autenticación de documentos, constitución de sociedades comerciales, asociaciones sin fines de lucro. Por sobre todas las cosas, como escribana me siento muy comprometida con la ciudad de poder ofrecer un servicio realmente eficiente. O sea, mi compromiso es para con la ciudad de Yaguarón y todos los requirientes que lleguen a esta oficina de poder ayudar y de poder brindar un servicio técnico calificado. Final de Compacto Económico. Les esperamos mañana a las 11:30 aquí por Unicanal. Gracias por la compañía.